Queridos padres y tutores, a medida que nos acercamos a las vacaciones, quería comunicarme para resaltar la importancia de reforzar las rutinas y hábitos de estudio para nuestros estudiantes hasta el último día de clase. Las rutinas son la base sobre la que se construye el aprendizaje exitoso. Proporcionan estructura, estabilidad y una sensación de previsibilidad que impacta significativamente el progreso académico de sus hijos. Especialmente durante esta época de mayor entusiasmo y anticipación, mantener esas rutinas se vuelve crucial para garantizar un enfoque y una productividad continuo en sus estudios. La consistencia es clave. Las rutinas y hábitos de estudio establecidos en casa complementan enormemente los esfuerzos en el aula, ya sea dedicando tiempo en la tarea, fomentando la lectura regular, o estableciendo una rutina a la hora de acostarse que favorece el descanso suficiente, son prácticas que contribuyen significativamente al éxito académico de sus hijos. A medida que nos acercamos a las vacaciones, es comprensible que pueda haber tentaciones para relajar esas rutinas o desviarse de los hábitos de estudios establecidos. Sin embargo, le animo a que apoye a su hijo para que mantenga estas prácticas hasta el final. La consistencia ahora no solo beneficiará a su progreso académico actual, sino que también facilitará su regreso a los estudios después de estas vacaciones. Su participación en el fomento de esas rutinas y hábitos de estudio envía un poderoso mensaje a su hijo sobre la importancia de la educación y la dedicación en su viaje de aprendizaje. Gracias a todos ustedes por su continuo apoyo y colaboración en la educación de su hijo aquí en STAG. Desde traerlo todos los días, temprano en la mañana, hasta preguntar acerca de sus calificaciones y monitorear el progreso con sus maestros y agendar también así citas con ellos para hablar de cosas que ustedes pueden hacer extra o cómo ayudarlo en ciertas áreas, es muy importante y se los agradezco. Durante estas semanas, tenga consciente también que los sistemas educativos como lo que es iExcel va a poder ser utilizado en vacaciones. Así es que si tiene tiempo, una horita diaria, 30 minutos, que los niños puedan leer, que los niños continúen leyendo su libro favorito. Cuando vean películas, que pongan los subtítulos, ya sea en inglés o en español, para que pueda fomentar la fluidez y la comprensión. Son algunas de las herramientas, ¿verdad?, que están disponibles para ustedes en esas vacaciones. Juntos podemos garantizar que nuestros estudiantes terminen el semestre con fuerza y regresen del receso listos para aceptar los nuevos desafíos del tercer cuarto. Tengamos en cuenta que ahora que ya terminamos Common Assessment 2, nuestros ACPs y el examen de MAP, ya tenemos suficientes datos para poder diseñar el siguiente cuarto o las siguientes 9 semanas regresando de vacaciones. Empezando en enero 9, vamos a darle con todo. De ahí hasta lo que es el Spring Break, va a ser muy importante que nos apoyen tanto en tutorías, que traigan a los niños todos los días y que una vez más vayan monitoreando esos objetivos, ¿verdad? Tanto de STAR como los que tienen dentro del salón de clase. Mantengas brillantes tu luz magnética y level up para la semana 18. Gracias por todo y recuerden que aquí en STAG, we fly high. Wings wide, owl pride. Ow, ow.